A tan solo unos días que termina el título 42 que prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud en Estados Unidos, los estados de ánimo son diversos. El estrés por no saber qué va a suceder impera entre los migrantes que viven en los albergues. Yo aquí pidiéndole a Dios que me dé cita y mi día fue cortarle el pelo gratis a las niñas y a los niños y a las mujeres para también distraerme porque este CBP One está difícil y pues ya a veces uno se estresa, se pone triste, pero ya haciendo algo se distrae y pues espero en Dios que ya pronto agarre una cita. Porque ya tienes cuánto aquí. Ya el 9 de mayo cumplo 5 meses. Otros ni con la aplicación CBP One lograron ingresar a Estados Unidos después de haber obtenido una cita y haber cruzado. Más de 16 familias han sido regresadas después de haber entrado a ese país. Simplemente abrieron una puerta y nos cruzaron de nuevo a territorio pues, mexicano sin dar una explicación. Las oficiales que estaban ahí se burlaron de compañeras mexicanas. Igual les preguntaron por qué daban a firmar una hoja y también les preguntaron qué era lo que estaban firmando. Y dice, ay, este es tu pase para Estados Unidos. Ay, pero mexicanos. Y se reían. La aplicación CBP One no asegura el cruce a Estados Unidos. Nadie tiene asegurado su cruce. Ahí hay un récord. No los regresan nada más porque sí. Tiene que haber una razón. Muchas veces, repito, los migrantes no te dicen la razón, pero seguramente es por algún motivo, ¿no? Mientras tanto, los albergues se encuentran a su máxima capacidad y siguen llegando de diversos países, como Andrea Oquendo, de Venezuela. Al fin ya lo quitaron y ahora no se puede entregar nadie a migración. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú quieres cruzar? Sí, pero a través de la aplicación. No me quiero lanzar así como muchos lo han hecho, ya que muchos han devuelto. Según activistas, la confusión reina entre los migrantes ante la incertidumbre de las decisiones de la política migratoria en Estados Unidos. Informó en Tijuana para KSDY 50 en San Diego, Julio Vázquez y Yolanda Morales.